pudimos mirar el cuerpo, lo que reconocimos fueron los tatuajes de Santiago, así que estamos convencidos de que es Santiago. A partir de ahora empieza el peritaje, la autopsia quiero decir, y en unos días ya va a estar el resultado final con la muestra de ADN y la confirmación real. Sergio, ¿mantenía la esperanza? Perdón, dije que no iba a dar respuesta. No voy a contestar preguntas. A partir de ahora esto no quita de que el responsable es Gendarmería, por lo cual nosotros seguimos investigando para que se sepa la verdad y tener la justicia.